¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos una vez más a una nueva transmisión. Hoy tenemos un curso bastante interesante, una técnica que ha estado de ahorita en tendencia alrededor de un mes a dos meses atrás. Estuvo mucho de tendencia esta técnica que vamos a aprender el día de hoy. Como ya se pudieron dar cuenta, hoy vamos a realizar nuestra decoración o nuestra técnica de un pastel tsunami, ¿de acuerdo? Entonces, buenos días a todos, buenos días, Samuel. ¿Qué tal, Oscar? Muy buenos días, bienvenidas a esas 125 personas que ya se encuentran conectadas en este momento. Y pues bueno, preparémonos ya y a disfrutar lo máximo y que se nos quede todo lo mayor posible en el curso del día de hoy, ya que pues como bien lo decías, Oscar, el curso de hoy es un pastel que realmente es tendencia, así que pues hoy si únicamente lo ha visto en las redes sociales este pastel, pues hoy lo va a estar aprendiendo a realizar, así que pues bienvenidos todos, ya llevamos 135 personas, Oscar. Buenísimo. Sí, muchísimas gracias a todas esas personas que están muy pendientes de las transmisiones, que desde los primeros minutos ya están conectados. Recordemos y les hago un llamado que nos apoyen en el tema de estar compartiendo los Facebook Live y también invitarlo a las demás personas, como les he dicho, para tener una comunidad mucho más grande, ¿verdad? Bueno, entonces, para iniciar, ya posteriormente ya la receta fue publicada en la página de Facebook. Hoy vamos a hacer nuestras bases de pastel, ¿sí? Vamos a trabajar unas bases de pastel ambiente con nuestra premezcla. Recordemos que nuestra premezcla ya la hemos trabajado durante varios cursos, pero de igual manera yo les voy a dar aquí los porcentajes y las cantidades exactas para lo que vamos a trabajar hoy, ¿de acuerdo? Como en la segunda parte es el tema de la decoración, ahí es donde vamos a ver este tipo de técnica. ¿Qué vamos a utilizar para la decoración? Vamos a utilizar una crema batida que va a ser nuestra para forrar nuestras piezas, y vamos a utilizar nuestro glacé neutro. Sí, en este caso vamos a usar un glacé neutro con colorante y agua para rebajarlo para que sea un poco más fluido, ¿de acuerdo? Entonces, Samuel, tenemos preguntas. Recordemos que si tienen preguntas, dudas, nos las pueden mandar, ¿sí? Sí, claro que sí. Por favor, ahí cualquier duda o consulta, por favor, escríbanos ahí en el chat, que con todo gusto la vamos a estar resolviendo en el momento y en vivo. Recuerden que la receta ya fue publicada desde el día de ayer en nuestra red social de Facebook, CDCAP Guatemala, entonces por ahí puede descargarla de una mejor resolución. Así que pues comencemos, Oscar, llevamos 175 buenísimo, personas ya. Buenísimo, entonces vamos a, como primer punto, vamos a retomar los ingredientes que vamos a utilizar para nuestra base. Vamos a utilizar nuestra premezcla, ¿sí? Premezcla un 100%, en este caso yo estoy haciendo libra y media, ¿sí? Libra y media. Posteriormente a eso vamos a utilizar huevo. El huevo me equivale a un 35%, ¿sí? Que esto me equivale a alrededor de 9 onzas. Agua, un 25%, que esto me equivale a 6 onzas. Y aceite, que es un 28%, que me equivale a 7.5 onzas, ¿de acuerdo? Recordemos que estamos haciendo media libra de premezcla, que serían 24 onzas de premezcla, ¿sí? Libra y media de premezcla, 9 onzas de huevo, 6 de agua y 7.5 de aceite, ¿de acuerdo? Entonces, como ya lo hemos visto anteriormente, vamos a tomar nuestro huevo, vamos a agregarlo a nuestra batidora o nuestro tazón donde vayamos a trabajar, nuestra agua, ¿sí? Y toda nuestra premezcla, ¿de acuerdo? Todo esto lo vamos a llevar a batidora, a nuestra batidora. Montamos nuestra batidora y vamos a mezclar 30 segundos en primera velocidad, ¿sí?
Posteriormente a esos 30 segundos le vamos a dar 2 minutos más en una velocidad media para completar 2 minutos y medio. Al haber completado estos 2 minutos y medio, vamos a parar nuestra máquina, vamos a desmontar el tazón y vamos a hacer una limpieza. La limpieza conlleva limpiar bien la paleta y los costados del tazón y el fondo. Después de esto vamos a agregar el aceite y vamos a mezclar por 1 minuto y medio más en primera velocidad. Eso sería todo para nuestro proceso de la premezcla. Después lo vamos a vertir en los moldes previamente engrasados. Y siempre yo recomiendo que agreguemos un poco de harina en los moldes para evitar que se vaya a pegar. ¿De acuerdo? Entonces empezamos a mezclar. 30 segundos. Vamos. 30 segundos. En lo que terminamos nuestros 30 segundos, yo voy a engrasar mis moldes. En este caso yo voy a utilizar dos moldes. ¿Por qué? Porque voy a necesitar una base de la mitad de una esfera para que a la hora de hacer el bañado caiga completamente sin ningún inconveniente. Subimos velocidad. Velocidad media por 2 minutos. Como les decía, yo voy a utilizar dos moldes, mi molde de pastel redondo, y mi segundo molde, que va a ser una media esfera, para que el contenido del baño del tsunami se deslice más fluidamente. Si yo no tuviese ese tipo de molde, lo puedo hacer con un molde cuadrado, con un molde redondo también, no hay ningún inconveniente. Lo que hay que buscar es que mi forma, a la hora de tener mi base por encima, me ayude a que el baño caiga más fluido, que no lo vaya a retener. Entonces en este caso sí estoy utilizando esta media esfera para que me aporte y que sea de beneficio a la hora del baño. ¿De acuerdo? Engrasamos nuestro molde. Ok, recordemos que la receta que estamos usando el día de hoy es una receta de pastel ambiente con nuestras premezclas, ya sea blanco, vainilla o chocolate. ¿Esa cantidad de libra y media de premezcla, Oscar, para cuánto nos va a servir? Exactamente para estos dos moldes, lo que yo tengo aquí. Más adelante les vamos a estar dando ahí las medidas de estos moldes para que usted tome referencia. El molde redondo es un molde redondo de 20 centímetros, ¿sí? El que hay que sacarle la medida es a la media esfera. En un momento lo voy a sacar. Okay. Terminamos mis 2 minutos y medio. Desmontamos nuestro tazón, como ya se los había comentado. Y vamos a hacer una limpieza profunda. Recordemos que usted puede utilizar la premezcla de chocolate, la premezcla de vainilla o la premezcla blanca. La premezcla blanca está totalmente desarrollada para que ustedes le agreguen el sabor, ¿sí?, que ustedes deseen. Ya puede ser manzana, puede ser piña, puede ser limón, puede ser zanahoria, puede ser banano. Entonces para eso está desarrollada completamente esa premezcla. Muy bien, de esta receta de una libra y media de premezcla, vamos a estar haciendo dos bizcochos. Un bizcocho en un molde de tradicional de pastel, que es número 20, ¿verdad, Oscar? Así es, un número 20. Y aparte tenemos acá un bowl, es como una media esfera, que es con la que vamos a estar guiándonos para poder decorar el pastel. Esta esfera nos va a ayudar para que la mezcla del pastel tsunami, que es con lo que vamos a decorar, pueda fluir más fácilmente. Así es, Sam. Si en su dado caso ustedes no tuvieran
esta media esfera, vean, yo me puedo ayudar con un bol, ¿sí? Que tiene la misma forma, ya puede ser cualquiera de estos, yo me puedo ayudar con esto, solo lo engrasamos y lo enharinamos y nos puede servir como un molde también. Correcto. Ok, seguimos mezclando un minuto y medio más en primera velocidad y eso sería todo para completar el proceso de la premezcla. Ok, ya en un momento vamos a dedicarnos a resolver todas esas consultas que por ahí nos están haciendo llegar, Oscar. Ya tenemos ahí algunas. Sí, claro. Pero lo importante es que vean ahorita el proceso de elaboración de este bizcocho y luego ya vamos a tomar unos minutos para poder resolver esas consultas. Esther Juárez nos hace una pregunta, dice, buen día, ¿a qué se debe que a veces no sube tanto mi premezcla? ¿Se debe adicionar polvo de hornear? No sé si respondemos esa pregunta de una vez, Oscar. Sí, vea, va a depender en qué lugar se sitúa. Sería bastante bueno que nos dijeran en qué lugar se sitúa para ver si es necesario agregar la premezcla, agregarle polvo de hornear a la premezcla. Si usted se sitúa aquí en Guatemala, no hay necesidad de agregarle polvo de hornear. Lo que hay que ver, lo que hay que ver y lo que hay que respetar va a ser el proceso, ¿sí? Las cantidades de ingredientes extras adicionales, en este caso sería huevo, agua y aceite, y también ver la temperatura del horno. Pero sería bastante bueno, vamos a parar aquí. Evaluar, ¿sí? Evaluar la temperatura interna del horno, porque hay muchos hornos que podemos setear a 150, un ejemplo, ¿verdad? 150 en la perilla, pero internamente puede que esté bajo, puede que esté muy alto, ¿sí? Entonces sí hay que evaluar el tema de la temperatura interna del horno, ¿de acuerdo? Ok, terminamos con nuestra premezcla, con el proceso de la premezcla. Limpiamos. Bueno, la otra razón puede ser que le pudo hacer falta tiempo de batido, ¿verdad, Oscar? De hecho, es importante podernos guiar exactamente como lo hice la receta. Medio minuto a velocidad baja, únicamente para incorporar los ingredientes. Luego, 2 minutos a velocidad media, ya que esto sería el batido. Luego paramos, hacemos limpieza al tazón, agregamos aceite y mezclamos por 1 minuto y medio más a velocidad baja. Lo que queremos es únicamente incorporar el aceite, nada más. Entonces, mucho ojo ahí, probablemente pueda estar cometiendo ahí algún error en el caso del mezclado, en el caso del batido. Entonces eso es lo que le está impidiendo también que algunas veces su bizcocho no crezca. Así que habría que evaluar eso también, ¿verdad, Oscar? Así es, ese es el punto más importante. Y hay algunas ocasiones que si nos pasamos de mezcla, es decir, no respetamos los tiempos y nos pasamos que medio minuto, que 1 minuto más de mezclado, ahí suele suceder algo diferente. Ahí lo que sucede es de que en las orillas el bizcocho no me va a crecer y me va a crecer únicamente el centro, formándome una forma como volcán, ¿verdad? Pero lo que sucede ahí es de que por tanta mezcla, por tanto batido que le damos, desarrollamos ligeramente el gluten del batido. Y este gluten lo que hace es de que empieza a formar costra bastante rápido dentro del horno. Y luego pues ya formando costra en las orillas, únicamente el centro empieza a crecer. Entonces, muy probablemente si a alguien le está sucediendo este tipo de problemas, seguramente ha de estar el tema por ahí. Para que lo tome muy en cuenta y pues que pueda mejorarlo después en la próxima vez que lo haga. Así es. Como bien lo decía Amner, si nosotros no respetamos el tiempo de batido especificado en la receta, vamos a tener variantes. Vamos a tener un producto totalmente diferente. Como lo decía Amner, si le damos mucho batido, aparte de lo que ya explicó él, vamos a tener una integración mucho más grande de aire. Y eso va a repercutir a que mi pastel tenga un mayor volumen, sí,
pero que la amiga sea mucho más abierta. Eso también repercute al final que esa amiga abierta se va a secar mucho más rápido, ¿de acuerdo? El tiempo de vida va a disminuir. Si yo le doy menos tiempo, vamos a tener lo contrario. Vamos a tener un producto mucho más bajo, una amiga más cerrada y vamos a tener ligera más humedad. ¿De acuerdo? Entonces sí hay que respetar completamente los tiempos de batida. Listo, Oscar. Mira, nos hacen una pregunta, Oscar. ¿Sí? Dice que si podés decirles qué peso de masa o qué peso de mezcla le pusiste a cada molde. Sí, a eso iba yo ahorita. Hicimos una libra y media, de premezcla más ingredientes. Al molde número 20, yo siempre lo he dicho que del número 18 al 24 le vamos a agregar una libra de premezcla más ingredientes, que esto me va a dar un total de 31 onzas, ¿de acuerdo? 31 onzas de batido. A la media esfera que tengo yo aquí, ¿sí? Que es de una medida, ahorita les voy a tomar la medida y les voy a decir la medida. Vamos a buscar la regla. Ok, recordemos que el molde número 20 es el que vemos al lado izquierdo de la pantalla. Ese es el molde número 20. Y ahorita nos van a decir la medida de la esfera. Tiene 14 centímetros de diámetro la esfera. 14 centímetros de diámetro. Y a este molde le agregué 14 onzas. ¿Sí? 14 onzas. 14 onzas. Y a este 31 onzas. ¿Ok? Entonces, nos vamos a horno. Yo ya tenía precalentado mi horno. La temperatura que voy a utilizar para este producto va a ser de 150 centígrados, alrededor de 45 minutos. Mucho ojo, recordemos que la temperatura para que un pastel salga completamente liso o que no tenga esa pancita de sobrantes, vamos a hornear a la temperatura ya dicha, ¿verdad? No más de 150, porque ahí ya afectamos la figuración o la estructura que va a tomar nuestros bizcochos, ¿de acuerdo? Helen Suárez dice, ¿y se puede usar un molde más grande? Definitivamente ya. Sí, si usted quiere hacerlos más grandes, puede hacerlos, pero eso sí, tome en cuenta de hacer más cantidad de mezcla, ¿ok? Así es, el tamaño que usted desee, puede hacerlo. Nos fuimos a horno y ahorita nos vamos a dedicar al tema de la decoración. Yo previamente ya tenía unas bases hechas, ¿verdad? Tengo mi base redonda y mi media esfera. Esos son bizcochos que de hecho salieron de estos mismos moldes. Exacto, de esos mismos moldes. 14 onzas media esfera y 31 onzas el bizcocho redondo de 20 centímetros. Ok, entonces, Amlet, ¿será que me puedes alcanzar la crema batida, por favor? Claro, con gusto. Vamos a empezar a montar crema. Recordemos que en la receta de que ya estuvo posteada anteriormente en nuestro muro de Facebook, para la decoración nos pedía crema batida, ¿sí? Glacé neutro, que eso va a servir para el baño. Agua, que sería preferible que fuera agua caliente para ayudar a fluir un poco más el glacé. El glacé, recordemos que es un producto de repostería que me ayuda a darle brillo o a proteger el tema de las frutas en algunos pasteles o hacer algún tipo de decoración. Yo en este caso lo voy a utilizar para hacer mi baño del pastel tsunami. Si yo no lo quiero hacer con glacé, yo puedo hacer diferentes tipos de baños. Puedo utilizar un ganache, puedo utilizar un chocolate, puedo utilizar la técnica de espejo, que también ya la hemos dado aquí, ¿sí? Entonces, gracias. Entonces, sí, esto me va a ayudar. Haremos toda. Entonces, estas serían una de las técnicas que podríamos utilizar para utilizar el pastel tsunami, ¿verdad? Como ya les había comentado. Ok, listo. Ya tenemos nuestra crema en nuestro tazón.
¿sí? Una crema batida, la marca que ustedes más prefieran o la que más les guste, ¿sí? Entonces vamos a empezar a montar nuestra crema. Vamos a empezar a mezclar a una velocidad media. ¿Cuánto tiempo? El tiempo va a depender, dependiendo del tipo de batidora y también de la cantidad de crema que vaya a montar. En este caso yo considero que esta va a llevar alrededor de 5 a 7 minutos. Ok, bueno, voy a aprovechar, Oscar, para enviarle un saludo ahí a algunas personas. Suena muy interesante, es primera vez que algunas personas nos están viendo. De hecho, hay unas personas que nos ven desde el Instituto Nacional de Formación Técnica. Están ellos en el área de alimentos y bebidas. Hay varias personas que ya se reportaron, Esdras de León y algunas otras personas por ahí. Así que pues, bueno, qué alegre tener ahí a alumnos que están por ahí estudiando todo esto de la gastronomía, alimentos, bebidas. Así que pues, bienvenidos. Excelente, excelente. Bueno, mientras se monta la crema, vamos a empezar a hacer más fluido nuestro glacé y a empezarle a dar vida con el tema de teñirlo. Entonces, en este caso yo estoy utilizando alrededor de unas 8 onzas de glacé, ¿sí? De glacé neutro. Pregunta María del Carmen Aguirre, si la clase neutro es el mismo brillo que venden en manga. Sí, así es el mismo, A nuestro glacé le vamos a ir incorporando ligeramente de a poco agua. ¿Cuánto? Alrededor de una onza o media onza en lapso, ¿sí? Yo en este caso lo hago al cálculo, ¿vean? Y con la ayuda de un globo voy a empezar a mezclar para que esto sea más fluido, que se vaya integrando el agua al glacé y vaya teniendo una textura mucho más fluida. ¿Cuánto de agua? La cantidad necesaria para fluir el glacé. Recordemos que como hay diferentes tipos de glacé y están a base, están hechos a base de gelatinas o de algún tipo de goma, esto me va a absorber una buena cantidad de agua. Vean, todavía no cae con fluidez, entonces le voy a agregar un poco más de agua. ¿Sí? Ya tengo, ya va tomando la textura necesaria. Vamos a ver. Vea. Ya conseguí la textura que yo necesito. ¿Y cómo lo puedo ver? Tal vez hacemos, voy a acercar un poquito. Vean, yo necesito que mi glacé sea fluido, pero que también me cubra. Y en este caso lo estoy viendo con la paleta, con la miserable, que me cubre, ¿sí? Me hace una capa y me recubre la paleta. Entonces eso es lo que yo ando buscando en la textura del glacé. Que sea fluido, pero que también vaya a tener una cobertura o de un buen espesor. ¿De acuerdo? Bueno, muchísimas gracias ahí a Ani María Sánchez, que ahí nos compartió la receta para la premezcla de cualquiera de los tres sabores. Premezcla vainilla, blanco o chocolate de Molinos Modernos. Y sí, efectivamente, la receta para una libra de premezcla es 6 onzas de huevo, 4 onzas de agua y 5 onzas de aceite. Para las personas que por ahí tenían la duda y estaban preguntando sobre la receta de una libra de premezcla, esa es la receta. Okay, 6 onzas de huevo, 5 de aceite y 4 de agua. Excelente, gracias para las personas que nos están apoyando. Ok, aquí yo ya agregué colorante para teñir y darle vida a
mi baño que va a servir para la decoración, ¿verdad? Sí. Estamos bien y esto ya lo dejamos a un lado, que esto nos va a servir ya cuando tengamos forrado nuestras bases de pastel. Ok, mientras terminamos de montar nuestra crema, vamos a empezar a partir nuestras bases para poderlas rellenar también. Bueno, para las personas que están preguntando, el glacé neutro lo podemos adquirir en cualquier tienda de artículos para repostería o pastelería. Así es. Ok. Entonces, vamos a empezar a preparar para nuestra decoración. Yo siempre le coloco un papel húmedo a mi base giratoria para que no se vaya a jugar la base de Durocor. Quito los excesos de papel. Y vamos a partir nuestra pieza. Primero marcamos y después cortamos. Mili Orellana dice, ¿cómo hiciste el glacé? Bueno, el glacé es un glacé neutro, el cual se puede adquirir en cualquier tienda de artículos para repostería o pastelería. Luego, como el glacé viene muy espeso, entonces le vamos a dar textura con un poco de agua. Únicamente que sea más fluido, pero que nos quede una capa siempre en la paleta. Ahí Oscar nos hizo la demostración. Si se perdió esta parte, entonces no hay problema. Más adelantito, más despuesito vamos a estar... Va a estar ya publicado el curso para que lo puedan volver a reproducir. Así es. Ok. Como pueden darse cuenta, ya hice los cortes de mis bases. Ya la crema ya va quedando. Darle unos 2-3 minutos más y ya empezamos a forrar nuestras bases. Lupita Hernández nos dice, hermoso programa, siempre nos prepara delicias, bendiciones. Bueno, estamos allá a la orden, Lupita. Es por ustedes que estamos nosotros acá siempre todas las semanas, así que por favor aprovechemos esta oportunidad que Molinos Modernos les está ofreciendo totalmente gratis, ¿verdad? Para que pueda usted aprender a realizar estas delicias y de alguna u otra manera pues pueda generar ingresos para su familia en esta época tan difícil. Me falta todavía mi crema. Vamos a dar 2 minutos más. Albitagual, agua fría es, no es agua caliente, agua fría
le agregamos al glacé. No, ¿es caliente? Es caliente para que me ayude a hacer un poco más fluido. Perdón, es caliente, agua caliente, y aparte de ello le agregamos el colorante en gel. Así es. Patricia Pineda, puede ser cualquier crema para batir, no importa la marca. La idea es de que pues pueda forrar el pastel con esta crema. A la crema se le pone azúcar, depende de qué crema sea, ¿verdad? Lo recomendable es de que pueda probarla antes de empezar a batir. Si usted cree que es una crema muy agria, que le falta sabor, entonces le agrega ya sea un poco de leche líquida y un poco de azúcar. Entonces ahí ya le estamos dando sabor a la crema. Así es. Amel, ya tenemos lista la crema. Vean, les voy a mostrar la crema. ¿Sí? Buscamos una textura lisa, ¿verdad? Vean. A la hora de pasar, queda completamente liso. Puede ser una crema para batir, chantilly, lo que usted quiera. Recuérdese que es un pastel ambiente el que estamos trabajando. Eso sí, que sea crema, no crema de mantequilla, que sea crema. Sí, ahorita les voy a explicar por qué no una crema de mantequilla y por qué una crema. Ahorita que hagamos el bañado, les voy a explicar eso. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a forrar nuestra base. Vamos a poner un punto para que esto me ayude a detener mi base. ¿Sí? Centramos en nuestra base de Duropol. Y vamos a hacer nuestro relleno con la misma crema. Si ustedes quisieran agregarle ya sea algo diferente de relleno o adicionarle a la crema, ya sea una crema pastelera para que tenga un mejor sabor, lo pueden hacer. ¿Sí? Ok, el bizcocho normal lo partimos en tres partes, ¿verdad, Oscar? Así es. Y el pastel que es de esfera, ese sí únicamente en dos partes. Así es, Sam. Eso quiere decir que el bizcocho normal va a ser de tres niveles. Así es. Por así decir. Está muy dura ya la base. Vamos a... Dora Luz Márquez dice, hola, si queda dura la crema, ¿se podrá agregar leche? Bueno, de cierta forma sí podría arreglarla con leche, ¿verdad? Pero ya una vez emulsificada la crema, quedan todas esas burbujitas en la misma, ¿verdad? Entonces las burbujitas es lo que va a costar más trabajo poderlas quitar. Lo recomendable es mejor que empiece a batir a una velocidad media y usted poco a poco vaya verificando la textura de la crema. Hay algunas cremas que probablemente sí nos puedan dar la opción a poderle agregar leche si en algún dado caso se nos endurece mucho. Pero si nos da esa opción, por favor, siempre recuerden que debemos de manejar siempre la cadena de frío. Si le vamos a agregar leche líquida, que esta leche líquida esté refrigerada. Si le vamos a agregar agua, que esa agua sea totalmente fría, para no descompensar la crema. Recordemos que la crema debe estar totalmente fría para poder ser emulsificada. Si le agregamos leche ambiente, si le agregamos agua a temperatura ambiente, estaremos alterando la temperatura de la crema y va a ser muy difícil de poder llegar a la textura que deseamos. Así es, solo vamos a lubricar un poco nuestra base porque está muy dura.
Bueno, Rosita Torres dice, a veces se raja un poco la crema. Esto es depende. Si la crema la dejamos demasiado dura, sí, suele rajarse un poco luego de haber terminado de decorar el pastel. Lo otro que puede suceder es de que pues sea una crema no de una muy buena calidad, y esto suele también rajar los pasteles. Entonces sí, es muy importante que la crema nos quede la consistencia adecuada para poder decorar nuestros pasteles, que no quede ni muy fluida ni muy espesa, okay, que quede término medio. Perdóname, no tengas pena. A mí me pasó ahorita que mi base está muy rígida. ¿Por qué? Porque esto, al final, nosotros trabajamos con harina, trabajamos con premezclas, y el polvo es bien frecuente en estas piezas. Si en algún dado caso les pasa esto, podemos desarmar nuestra base y con un poquito de aceite, del mismo aceite que nosotros utilizamos para la premezcla, le agregamos unas gotitas y lubricamos, y ya vamos a tener lista nuestra base nuevamente con un buen giro. ¿De acuerdo? Montamos otra vez nuestra base. Elizabeth Aguilar, ¿los pasteles ambiente pueden estar montados en 4 niveles? Sí, los niveles que usted quiera, realmente. Usted puede cortar sus bizcochos en las partes que usted desee, no hay ningún problema. Ya vean, ahorita ya quedó más fluida mi base, y esto les puede ayudar también a ustedes. Si su base llega a tornarse rígida, desarmemos con lubricamos con un poco de aceite, ¿sí? Y ya tenemos lista nuestra base nuevamente para seguir trabajando. Listo, Oscar. Mili Orellana, ¿se le puede colocar relleno de dulce de leche u otro? Sí, puede colocarle cualquier relleno. Recordemos que es un pastel ambiente, así que pues usted puede rellenarlo de lo que usted quiera. Puede utilizar la misma crema para batir, puede utilizar algún tipo de jalea, jalea de manzana, jalea de fresa, de piña, y puede utilizar también dulce de leche. No hay ningún problema. Así es, amigo. Montamos nuestra tercera pieza. Listo. Y ahora vamos a forrar completamente nuestra base. Marta Lidia nos pregunta, ¿se puede utilizar esta técnica en un pastel tres leches? Si hablamos de técnica, yo creo que está hablando de esta forma de haber partido el bizcocho en tres partes. Sí, sí lo puede hacer, realmente sí lo puede hacer con todo tipo de pastel, ya sea pastel frío o ya sea pastel ambiente. Ali Valesca de Jiménez dice, saludos desde Ecuador, felicitaciones mis queridos chef, gracias por brindar sus conocimientos. Dice, ¿el bizcocho qué tiempo de reposo necesita para cortarlo y rellenarlo? Ah, ok, buena pregunta, y ahorita les voy a responder. De hecho, yo siempre sugiero, y siempre lo he sugerido, que el tiempo de reposo va a depender también de la temperatura ambiente que tengamos. Mi bizcocho puede pasar hasta 2 horas y media, 3 horas para que se enfríe completamente, ¿sí? Recordemos que para decorar un pastel tiene que estar a una temperatura de 5 grados, más o menos a la temperatura ambiente. Como ya les decía, puede que lleve de 2 horas y media hasta 3 horas. Mi recomendación es dejarlo por lo menos 3 horas a temperatura ambiente, que se enfríe completamente. Así es, Oscar. Muy bien. Bueno, así que muchas gracias ahí a Ale Valesca, que nos saludó desde Ecuador. Saludos. Pues, ojalá le haya servido ahí la respuesta del instructor.
Ok, por ahí nos están comentando, Oscar, que las cantidades o la formulación que fue publicada ayer dice que está mala. Entonces, bueno, vamos a revisar en este momento y vamos a corregir por ahí el error y vamos a estar posteando la receta que debe de ser. Ok. Así que, pues, mil disculpas por ahí, vamos a estar revisando eso. Ok, ya tenemos nuestra base, base redonda lista. Vamos a dejar por aquí. Y seguimos con nuestra esfera. Lizeth Zúñiga nos pregunta, Oscar, ¿a este pastel ambiente se le puede humedecer un poco para que no quede tan seco? Sí, lo podemos humedecer. De igual manera, si ustedes quisieran utilizar una formulación de pastel frío, lo pueden hacer sin ningún problema. Perfecto, Oscar. Bueno, un saludo ahí a Cortés Ángel, que nos está saludando desde el Hotel Alcázar. Saludos. Milia Orellana nos pregunta, ¿la crema funciona para pastel frío y ambiente? Sí, hay algunas que nos sirven pues, solamente para pastel frío, no tienen la capacidad de mantenerse a temperatura ambiente en un pastel ambiente. Pero la mayoría de cremas para batir sí nos dan la opción que pueden ser para pastel ambiente y pastel frío. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a esas 315 personas, muchas gracias por esa audiencia de hoy. Estamos muy felices y agradecidos con todos ustedes por estar presentes siempre en estos cursos, ¿verdad? Máximo ahora que estamos brindando cursos alusivos para el Día de la Madre, así que pues bueno, a prepararse ya para ese día especial, a hacer estas delicias y ponerlas en venta, así que pues hay negocio, señores, así que aprovechen estos cursos. Estas premezclas de molinos modernos pueden adquirirlas directamente en tiendas CECAT. Estamos ubicados en la Quinta Avenida, 13 calle 13-06 de la zona 9, Ciudad de Guatemala. Le atendemos de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Así es. Bueno, vean, hoy vamos a hacer el uso de las hojas de acetato, ¿sí? Que van a ayudar tanto en el alisado como también en la presa que se va a formar para retener nuestro glacé para nuestra técnica de tsunami. Entonces yo aquí lo que voy a hacer, voy a cortar una pieza alrededor del tamaño que me vaya a servir. ¿Sí? Y voy a empezar a alisar. Mi esfera. Brenda Ceseña, ¿se podrá poner fruta como fresas o frutos rojos en medio de cada capa del bizcocho? En este caso no es recomendable porque como es un pastel ambiente, la fruta se puede descomponer bastante rápido. Si es un pastel frío, pues sí, ahí sí podemos hacerlo porque el pastel se va a mantener en refrigeración. En este caso no, mejor le recomendamos utilizar algún tipo de jalea de algún sabor en específico o dulce de leche.
pueden compartir algún tip para cubrir perfectamente un pastel esférico, pues bueno, ya les compartió ahí el tip Oscar. Se está utilizando una hoja de acetato para poder darle la forma correcta a este tipo de pastel. Ahí lo pueden ustedes observar en este momento cómo le está dando la forma final a este pastel. Bueno, les recuerdo también que pueden adquirir nuestras premezclas allá en nuestra tienda Express, en el interior de Molino Excelsior, en la zona 3 de Quetzaltenango. Así que para las personas que se encuentran en el occidente y quieren empezar a probar nuestras premezclas, con todo gusto ahí pueden adquirirlas también. Ok, ya. Como se pueden dar cuenta, yo ya tengo completamente forradas mis piezas. ¿De acuerdo? Punto bien importante, por favor, y algo que tenemos que respetar para que el bañado sea perfecto y no se vaya a correr la crema cuando desmontemos nuestra base. Tenemos que tener nuestras bases congeladas. Por lo menos tienen que pasar 24 horas en congelación para que mi crema esté completamente sólida y a la hora de quitar la presa no se vaya a correr con todo y crema. ¿De acuerdo? Nosotros previamente ya tenemos unas piezas congeladas, ahorita me hizo favor antes de ir a traerlas. Entonces, estas se van por aparte. Sí, estas se van por aparte. Y ahorita vamos a traer las piezas congeladas. Se van por aparte. Ahorita van a ver cómo las tengo yo congeladas y aquí las vamos a armar. Ya congelado va a ser mucho más fácil el manipular la esfera y colocarla encima de nuestra base redonda. Cuando tengamos eso, ya vamos al paso de la agregación, el agregado de nuestro glacé en este caso, y de poner y de colocar nuestra presa, que es también de papel acetato. ¿De acuerdo? Vamos a esperar a Amber unos 2 minutos. En lo que viene Amber, me gustaría saber cómo vieron ese tema del alisado con el acetato para hacer esas formas redondas, ¿verdad? O esféricas. Yo siento que el acetato nos ayuda bastante a la hora de forrar un pastel ovalado o esférico, porque es flexible. De igual manera tenemos raspadores, hay algún tipo de raspador o de alisador flexible, pero esa flexibilidad no da tanto. Entonces yo siento que con el acetato sí podemos ayudarnos a darle demasiada flexibilidad y el que el alisado sea más correcto, ¿verdad? Que no tengamos un alisado que tenga grietas o que tenga algún tipo de imperfección. Ok, gracias, Ander. Vea, crema completamente congelada, ¿sí? Recordemos, vean, la crema también va a ayudar a preservar el bizcocho como tal. La crema hasta un cierto punto va a llevar alrededor de unos 15 minutos para que empiece a tomar la textura nuevamente suave. Entonces yo tengo que hacer el montado, por así decirlo, un poco ligero. En este caso yo voy a utilizar este tipo de base, que es un plato, porque como va a ser un bañado para que retenga el bañado. ¿Okay? Vamos a tomar nuestra base, vamos a despegar de primero toda la orilla.
Aquí nos pregunta Mayrin Reyes. Perdón, entonces el bizcocho va congelado de un día antes, no necesariamente de un día antes, y no es solo el bizcocho, sino que es todo el pastel ya forrado con crema. La idea es de que ya congelada la crema, que tenga esa textura dura, pueda fluir bastante bien nuestro glacé, ¿verdad, Oscar? Entonces, normalmente suele congelarse en 5 o 6 horas en congelador este pastel, pero si usted lo puede dejar de un día antes, mucho mejor todavía. Ok, entonces aquí ya tomamos y listo. Vea, ok, entonces ya montada nuestras dos piezas para hacer nuestro bañado, voy a utilizar nuevamente nuestro papel acetato, ¿sí? En este caso yo tengo que cortar dos piezas que sobresalga o sobrepase la esfera, ¿sí? Y las voy a pegar y voy a hacer un cilindro con ellas, ¿sí? Como lo pueden dar, se pueden dar cuenta aquí, yo hice un cilindro con las dos piezas. En este caso me ayudé con un poco de cinta adhesiva, ¿sí? O tape, ¿verdad? Entonces, ya teniendo las dos piezas unidas, lo que voy a buscar es colocarlo en nuestro pastel ya forrado. ¿Vea? ¿Sí? Y vamos a hacer una ligera presión, porque esto no tiene que salir absolutamente nada. No tiene que salir absolutamente nada de nuestro brillo que vamos a agregar ahorita. Oscar, aquí Miriam del Carmen Chavac nos está preguntando que por qué entonces no se puede utilizar la crema de mantequilla. Ah, ahorita voy con eso. Gracias que nos recordaron ahí. ¿Por qué no podemos usar la crema de mantequilla? En este caso con el glacé que va a ser nuestro baño que vamos a hacer. Con el glacé no podemos utilizar la crema de mantequilla porque recordemos que lo estamos fluyendo con agua. Al final, la crema de mantequilla es una crema a base de grasa. Entonces, a la hora del bañado, no se va a adherir. Va a fluir completamente y no va a adherirse la capa del baño, ¿sí? No se va a adherir. Podemos hacerlo con chocolate o con un ganache, o en una crema de mantequilla, sí lo podemos hacer, pero en este caso, si vamos a utilizar un glacé, no va a funcionar porque no se va a adherir a nuestra crema, ¿de acuerdo? ¿Ok? Perfecto, muchas gracias, Oscar. Entonces, ya teniendo nuestra base, vamos a hacer una ligera presión para que nuestra presa se ponga sólida. Cuando ya tengamos nuestra presa, ya tenemos nuestro glacé previamente preparado, el que hicimos hace un ratito, y vamos a agregar del centro, ¿sí?, hacia nuestra pieza. Esperamos, verificamos que no tengamos alguna fuga, ¿sí?, y ya rellenamos nuestro pastel. ¿Vea? Ok, de hecho, así es como este pastel se vende, ¿verdad, Oscar? Así es, con el acetato. Con el acetato puesto y únicamente con el glacé. Esto para que en el momento que vayan a partir el pastel, vayan a cantarle ahí al cumpleañero, en ese momento pues pueda quitarse el acetato y que pueda correr todo. O sea, esa es la dinámica realmente. Así tiene que ser. Así es. ¿Ok? ¿Cómo lo ven hasta ahorita? ¿Cómo ven eso? Bueno, a mucha gente le ha gustado la técnica, Oscar. Realmente se pueden dar cuenta que es una técnica bastante fácil, ¿verdad? Muy sencilla de hacer.
El pastel únicamente va forrado, es un pastel ambiente. Realmente es una técnica bastante fácil, Oscar. Yo sí, creería es una que, técnica que, bastante que, sencilla, la que, verdad. Que todos los que nos están viendo pueden hacer este pastel con lo más básico que tengan en sus casas, ¿verdad? Así es. Entonces, para darle el toque final, vamos a utilizar un topper cake que lo pueden encontrar en cualquier tienda de venta de artículos para repostería. Y vamos a hacerle primero el camino con un palillo. ¿Sí? Vamos a abrir camino con un palillo porque recordemos que está congelado. ¿Sí? Dora Luz dice, ¿se parece al proceso del pastel espejo? Sí, es bastante parecido, realmente es muy parecido. De hecho, creería yo que pudiéramos utilizar hasta esta mezcla de espejo para hacer algún pastel de este tipo, ¿verdad? O sea, ya tienen la técnica, ya saben cómo hacerlo, ahí sí que pues queda a criterio de cada uno de ustedes cómo o con qué decorar. Ok, entonces ahora viene lo interesante, ¿sí? Ahora viene lo interesante. Ya tenemos nuestras dos piezas ahí. Me gustaría que nos comentaran cómo los ven antes que los bañemos, ¿verdad? Antes que los bañemos. Ah, pues está bastante bien. Muchas personas ya nos están diciendo que se ven muy bonitos. Dicen Oscar que si les pueden agregar a brillantina comestible al glacé. Sí, le podemos agregar brillantina comestible, le podemos agregar, si ustedes quisieran hacerlo con un glacé no tan colorido y agregarle algún tipo de anisillo como corazones, como perlitas doradas, plateadas, lo podemos hacer sin ningún inconveniente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir con el primero, ¿sí? La técnica o la forma de quitar el acetato es parejo y de un sol. ¿Sí? Tomamos las esquinas y vamos a cortar a la cuenta de 3 y lo quitamos. 1, 2 y 3. ¿Verdad? ¿Sí? Por eso hay que hacerlo en este tipo de moldes para que no vaya a gotear o vaya a salirse tanto nuestro glacé. Vamos a hacer una pequeña limpieza aquí. Vayamos un poquito con el cálculo del glacé. Creo que agregamos mucho, pero ahí quedó. ¿Vea? Listo. Tenemos uno y aquí vamos con el otro. Vamos, 1, 2 y 3. Vea, ese ya quedó mejorcito. Y bueno, yo creo que con eso culminamos el curso, Amber. No sé si tienen algún tipo de pregunta, alguna duda. Excelente, Oscar. Bueno, vamos a ver aquí algunos comentarios de algunas personas. Wow, qué hermoso, dice Laura Isabel Marroquín. Qué excelente técnica, dice Claudia Carolina. Excelente, de Salazar Su. Qué excelente clase, profesores, dice. Yo atenta a todo lo que hacen. Excelente, muchas gracias, Mayrin Reyes. Perfecto, bueno. No incomoda al momento de comerlo o partirlo, ya que está congelado, dice. Bueno, no, al final no, porque como les digo, si quieren vamos a hacer un vamos a partir una pieza de este para que vean que no incomoda. Solo que voy a utilizar un cuchillo liso para que tengamos nuestro corte. Bueno, recuérdense que en el momento de que se levanta el acetato hay que hacerlo de forma uniforme,
y lo más rápido posible, porque así si lo es. Levantamos primero de un lado, de ahí se nos va a empezar a salir todo el glacé y luego ya no va a quedar glacé para poder cubrir la otra parte, ¿sí? Entonces, por favor, eso sí, muy importante, el acetato se tiene que quitar de un solo y lo más rápido que se pueda. Vea. Bueno, ahí pueden ustedes ver. Excelentísimo, dice alguien por ahí. Muchas gracias. ¿El glacé cuaja o se queda líquido? Se queda así, no cuaja. Vamos a poner ahí. Muy bien. Listo, Oscar. Ok, entonces yo creo que culminamos, Amber. No sé si tendrán algunas dudas, algunas preguntas para así no irnos con dudas. Bueno, aquí hay una duda muy interesante. Ajá. Dice alguien, Dairy de Mendoza, y si tengo una duda existencial, dice, ¿qué hacen con esos pasteles? Pues nos lo comemos, ¿verdad? Así es. Pues nos lo comemos, así es. Y cuando eran los cursos presenciales, pues acá nos lo comíamos entre todos, con los participantes. Esperemos que pues muy pronto pase todo esto que está pasando en nuestro planeta Tierra, y pues muy pronto los tengamos por acá en nuestras clases presenciales. Muchísimas gracias, Oscar, por curso tan interesante. Fueron más de 350 personas las que estuvieron conectadas el día de hoy, así que pues bueno, una idea más, ya es el segundo curso alusivo al Día de la Madre, así que por favor aprovechenlo, aprovechen al máximo estas clases, son clases muy interesantes, las cuales ustedes pueden poner en práctica desde sus casas con lo más básico que tengan. Ahora si ya tienen negocio, ya tienen maquinaria disponible ahí para poder hacer estos productos, imagínense todo lo que podría hacer, ¿verdad? Entonces, bueno, eso yo creo que sería la mejor paga para nosotros. Recuérdense, estos cursos son abiertos a todo público sin ningún costo, así que pues lo que más nos satisface es ver esos productos que usted pone en práctica en base a estos cursos que únicamente Molinos Modernos le brinda. Y aquí estamos siempre para servirles por cualquier duda, cualquier consulta. Pues bueno, ahí estamos siempre. Me dieron ganas de hacerlo, dice ahí ahorita, dice. Así que pues bueno. Creo que nos dio tiempo de resolver casi que todas las preguntas. Y si no, pues por ahí vamos a estar revisando y con mucho gusto vamos a estar por ahí resolviéndoles. Dice una persona, se les extraña ese. Igual, nosotros no saben cuánto los extrañamos acá, pero pues bueno, de alguna u otra forma nosotros estamos ahí llegando hacia sus casas. Así que pues, muchísimas gracias por esa audiencia del día de hoy. Muy agradecidos por todos ustedes. Oscar, no sé si tendrás algo más que comentar antes de terminar el curso. No, Amner, solo agradeciendo a todas las personas que se conectaron y ahí estamos en espera de las fotos cuando lo pongan en práctica, ¿verdad, Amner? Espero que haya sido un curso bastante bonito y atractivo para ustedes. Espero ver esas creaciones. Recordemos que lo que nosotros damos es una base, ¿verdad? Ya ustedes pueden hacer sus modificaciones, pueden cambiar formas, pueden cambiar sabores, pueden cambiar colores. Y eso es de lo que se trata la pastelería, ser creativos y explotar esa creatividad, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, con eso me despido. Nos miramos hasta la próxima semana. Claro, Oscar. Y bueno, esperamos las fotos ahí. Sí, claro que sí. Vamos a estar pendientes ahí de lo que usted vaya a realizar con estas ideas que ya hoy el instructor Oscar les pudo ahí trasladar. Así que pues bueno, el día de mañana les recuerdo no tenemos curso, mañana no tenemos curso en CECAP Quetzaltenango, así que nos vemos hasta la próxima semana, siempre el día martes a las 10 de la mañana y día miércoles a las 10 de la mañana también, siempre por esta misma página CECAP Guatemala. Los invito a que le den me gusta a nuestra página y también los invito a que sigan nuestro canal de YouTube. En YouTube nos puede encontrar como CECAP Guatemala. En este canal puede visualizar los más de 80 cursos que hemos estado brindando a lo largo de un poco más de un año. Así que pues aprovechelo, ahí hay de todo, ahí hay para escoger, para que usted empiece a trabajar desde sus casas. Así que pues bueno,
Un caluroso abrazo a todos ustedes, que pasen un feliz día y nos vemos hasta la próxima.